Ahí estamos riendo nada, todo lo que está pasando aquí. Por supuesto, esto es en vivo, estamos con un amigazo, Pato de Dios lo crea, que hace Patito. Hola, luego, gusto verte, ¿eh? Hemos compartido escenario. Hemos compartido, querido, querido. Año 2013. Año este. Lindo shows, ¿eh? Muy bueno. Con los Chili Pepper. Con los Chili Pepper. En el estadio River Plate. Cuando había, cuando los shows los reventaban en el buen sentido, me refiero a que metían, cortaban tickets. De verdad, 70 lucas creo que había ese día, ¿no? O una 80. Pero, buenísimo. Y bueno, pero hoy estamos por otra cosa, que es este gran momento de la banda con su última producción, El Sonido de lo Inevitable. Y lo inevitable es que sacaron un disco, y está buenísimo también que se ha pasado, y toda esta serie de presentaciones. Hacía mucho que no entrábamos a grabar. Sí. Hacía casi 8 años que no entrábamos a estudio. Sí. Y la verdad que sí, que muy, muy, muy bueno, cambiando la modalidad, que la gente se lo puede descargar gratis del sitio, claro. Y que... Porque no salió nada físico. O sea, no hace ya hace 4 años, bueno, ya hablamos que no usamos más el formato como físico como para editar, y que básicamente todo lo que habíamos hecho, que eran 4 álbumes de estudio, están en dioslocria.com y la gente se lo puede bajar gratis. Sí. Y siguiendo esa modalidad, este álbum también está a disposición de la gente, que entras, lo podés escuchar, y si querés y te gustó, lo bajás. Sí. Y en un mes ya generó 5.000 descargas. Y empieza a pasar, en cierta manera, lo que tratamos de hacer es que cuanto más gente se haga del material, probablemente muchísima gente más se vuelca a los shows. Claro. Y que obviamente un poco es favorecer todo eso, ¿no? Favorecer el vivo, de que las cosas pasen en donde tienen que pasar y que la gente se vuelque más a los shows. Y esté esa cuestión de... Dios lo crea, es una banda de vivo, entonces sí. Nuestro es el lugar donde más cómodos nos sentimos. Aparte, ustedes también son una banda de vivo y demás. Pero aparte, siempre el último disco de Dios lo crea, el que estaba vos en la tapa, que estaba buenísimo, tenía como... ¿Cómo era? Que tenía como un relieve. Un holograma alucinante. Que se movía, sí. Sí, no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno. Siempre fueron bastante cuidadosos en la estética, pero en este caso... Están volcando eso mucho más a lo visual, en lo que es la puesta en escena y todo. Sí, hasta, ¿no? Diseñamos, hasta en este caso, diseñamos hasta una aplicación que, claro, es para Google Play, que vos te la podés bajar al teléfono y directamente todo lo que está pasando te lo comunica directo, podés ver ensayo, claro, podés, claro, bueno, llegar a los músicos, tablatura. O sea, es como que en cierta manera el mundo está cambiando la forma de comunicarse. Hoy pasa eso, la, sí, gente ya dejó de ser pasiva y pasa a ser activa. Entonces ya no espera, viste, que ya toma decisión. Claro, claro, claro. Viste, va, si quiere ver un video, va y lo ve en YouTube. Sí, y todo, si quiere ahí, ya, de la, ¿viste?, casa y demás. Te pueden ver hasta un recital, bueno, exacto, como bien decíamos, con esta aplicación. Pueden ver un ensayo de la banda. Pueden ver muchas cosas, que está buenísimo porque empieza a generar una interacción sin tantos intermediarios. Creo que vos, algo sabemos, que lo más difícil en todo esto, sí, era toda la negociación, intermediario, discográfico y todo eso. Sí. Y creo que hoy el mundo propone otra cosa, que una persona puede entrar, descargar, y el contacto entre el músico y la gente es directo, y nosotros tratamos de explorar ese camino. Para que sea mucho más fluido. ¿No? Fluido, exactamente. Totalmente. Bueno, estuvieron haciendo el 7 de octubre con mucho éxito en The Roxy Live, ahí en Palermo, Hollywood. Una presentación para un poco de este último disco, con los medios, con sí, prensa. Pero se viene el 27, bueno, el 27 de noviembre van a estar en el showcase también, pero tiene la gran presentación en el Teatro Vórtelis, ¿no? ¿Por qué tengo showcase acá? Tengo cualquier cosa. No, el 23 de noviembre se hace Mar del Plata, en GAP. Está mal acá. Ahí está, producción. No, la idea era que íbamos a hacer dos, para empezar los shows en vivo de este nuevo álbum, íbamos a hacer 2 conciertos, uno en Mar del Plata, obligado, obviamente, porque realmente la banda originaria de Mar del Plata. Sí, ¿qué onda Mar del Plata? Te quería preguntar eso, es una bocha que no voy a Mar del Plata, pero posta, muchos años, no sé, porque viste, siempre uno va para el otro lado, todo, pero ¿cómo está? Las bandas, ustedes que son como... Sí, hay mucha, hay movida, hay como una movida cultural a nivel de lo que es la parte de cultura de la ciudad, sí, que antes... La verdad, nunca le daban demasiada bola, y ahora como que en los últimos años empieza a haber una renovación. Es más, nosotros en febrero, que fueron los 140 años de Mar del Plata, se hizo un mega show con todos los artistas marplatenses. Y nosotros hicimos con la Sinfónica un concierto con los 60 orgánicos de la Sinfónica. Y eso está, buenísimo. 100.000 personas.
¿Y dónde está el video? Sí. ¿Están fabricando? No, sí, obviamente. Pero ahí donde ve. Sí, hay mucha documentación que está buenísimo. Y un mega show, hay un cambio que empieza a tomar una identidad que necesitaba hace mucho tiempo, o por lo menos tenía una deuda pendiente con eso. Y más sobre todo las nuevas generaciones, las bandas nuevas, ¿no? Acá suelen venir bandas de Mar del Plata y muchas veces un poco dicen que no hay tantos lugares para tocar, bueno, está allá porque es un lugar médico. Sí, es una realidad, creo que en general, en todo el país es así. Entonces, bueno, va a ser el 27 de noviembre el Vorterix. 27 de noviembre el Vorterix, 23 de noviembre en GAP. Sí. Sí. Acá esto de show, esto que tenía acá, no sé qué era, pero bueno, no importa, showcase y eso, pero va a ser... ¿Cómo está preparando el show para el Vorterix también? En Mar del Plata se sé que... Para nosotros Vorterix es una jugada en serio, lo que pasa es que también, o sea, hay que trabajarlo mucho porque obviamente es un espacio que para nosotros es grande, pero bueno, un poco la consigna era estirar límites y ir haciendo, ¿no?, que la vara se vaya corriendo un poco cada vez más. Y la verdad es que nos daba también la sensación que con la posibilidad de que el álbum sea gratis, muchísima gente lo descarga, lo quiere escuchar, y la verdad daba un marco especial a presentarlo en un lugar donde se pudiera disfrutar de la manera que deba ser. Entonces, bueno, creo que hay que jugar, siempre hay que saltar. Sí, hay que subir la vara. Acá estamos viendo este video que está, por cierto, muy lindo, así, dinámico. Me está diciendo Pato, off the record, que está un poco acelerado. Está un poquito rápido. Está medio ardillita. Está medio ardilla. Yo no me doy cuenta. Porque lo cantaste, seguramente. Sí. Pero, bueno, la idea está buenísima, el CD está muerto, la música intacta. Todo, y hay todo este juego. Hay una bajadita de línea. Que creo que es un poco la filosofía de lo que es todo este nuevo material y todo... Todo lo que está pasando con el grupo y la filosofía y la manera de pensar y tratar de proponer dentro de lo que es la música otras alternativas. Bien, y tenemos un cameo ahí de Satisfaction también, algo hermoso. Hay una cosa. Muy bien, eso es de tipo. ¿No? Es un exquisito. Un exquisito. Con los covers que tenemos, ¿sabes? Tenemos muy cameos a 10.000. Pero está lindo, me gusta el arreglito ahí, el Rolling Stone, que no se nota, pero se nota. Y después, un poco cómo sigue todo esto, después el Vorterix y todo, porque la gente... Acá los piden mucho, es una banda que tiene, la verdad, que muchos seguidores, siempre mandan mail y demás. De hecho, la gente se puso muy contenta cuando empezamos a rotar este gran video, su última producción. ¿Cómo siguen un poco los pasos? ¿Se van de gira por el país? Sí, la idea es llegar a muchos lugares que ya venimos haciendo seguido, pero bueno, obviamente con la renovación de un nuevo álbum, 12 canciones nuevas y va a cambiar la dinámica de los shows y eso. Y bueno, la idea es tocarlo mucho en vivo, bueno, porque era lo que te decía, la idea de que la gente llegue al material así fácil, hace que abra mucho más juego y que hoydiosloscria.com es nuestra disquería a nivel mundial. Porque bueno, o sea, no sabes dónde puede llegar. Y tampoco la idea es esto, de que... llegue donde tenga que llegar por vida propia. La magia del ciberespacio. Además, imagino también que muchos pibes que los están descubriendo ahora, que eso también, por otro lado, claro, penetra como un efecto dominó para que empiecen a buscar los materiales, la banda. Es más, está todo gratis, o sea, está todo colgado para que lo descarguen, o sea, que el que quiera puede acceder a todo lo que se hizo durante más de 15 años. Perfecto. Entonces... Eso pasó los 15 años, ¿no? Impresionante. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Pero estamos bien, mirá cómo estamos. Muy bien, estamos bien. Mejor que no, estamos. Bueno, entonces vamos a hacer un refresh con todo, ahí tenés que estar ahí, el 23 de noviembre en GAP de Mar del Plata, donde la banda es local, ahí por supuesto la rompen, son absolutamente locales. Y el 27 de noviembre, amiguitos locos rockeros, ya saben que tienen que estar en el Teatro Vorterix, ahí La Cruz y Álvarez Thomas, un gran lugar, hermoso, maravilloso. Hermoso, el Vorterix es un lugar espectacular, una de las mejores, si no es la mejor. Para mí es uno de los mejores lugares para ver espectáculos. Sí, claro. Muy emparentado con una sala internacional, tenemos al Colo que se va a Las Vegas también acá, a cubrir los premios Grammy, que es de los Grammy, ¿no, Colo? Grande, el Colo, ya tiene plata, el Colo va bien, es una locura. Otro nivel. Divino. Bueno, Patito, un beso para todos los compas, siempre un placer, las puertas del canal de la música, el canal de la música están abiertas para vos, y lo mejor, que sigan los éxitos. Como siempre, Carlos, gracias. Gracias. Seguimos, queda un poquito, no te vayas, estamos en vivo, esto se me rompe para vos. Lo que escucho a lo